Señora Juana María, mira que me coge el día, arregle mi pantalón. Mire que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas de mi banco tropical. Que llega la noche buena, que llega la noche buena. Agua. Traigan maíz panela para hacer la chicha, mamón. Y mande por el pilón donde el compa Pantaleón cuatro cajas de velas pa' quemarla en el cumbión. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas del banco tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar el son de las pilanderas del banco tropical. Que llega la noche buena, que llega la noche buena. Con la calle 11, o que es calle Cangrejal. En este sitio, en la parte de la esquina, el edificio Posihueca, existió se puede decir un crimen que se llamó el Antillano. Aquí se presentaron, era la orquesta de los Martelos, fue la primera que conocí yo que hacía esas presentaciones aquí en el toque. Por mucho tiempo duró. Aquí conocí yo la orquesta de los hermanos Martelos como orquesta. Ellos duraron aproximadamente, me imagino, varios años como orquesta de planta de este negocio que se llamó el Antillano. Posteriormente dejó de ser ese negocio y lo pasaron en la parte de arriba y se llamó el Venecia. O sea, terminaron funcionando como grill en la parte, se puede decir, del último piso de este edificio de los Consuegos. Pero el Antillano, se puede decir, tiene tradición como un aporte también a nuestro músico y a la música de Santa Marta. Aquí estamos viendo el famoso lugar emblemático de Santa Marta. Hoy es la gobernación del Magdalena. Pero hace muchos años, sobre todo en los años 60, fue el famoso Hotel Tayrona.
Yo recuerdo de muy niño que mi padre nos traía, mis padres nos traían a las fiestas de salón. Yo recuerdo que había orquestas, no sé quiénes eran. Tengo entendido que aquí tocó la orquesta de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán. Muchas orquestas pasaron por acá, en la terraza del famoso Hotel Tayrona. Hoy es la sede de la Gobernación del Magdalena. Pero este es un sitio emblemático de nuestra ciudad. Por aquí pasaron grandes personalidades del país. Y es un recuerdo de la memoria musical que estamos compartiendo con ustedes. Este fue construido por un cubano, Carrera. En él se presentaron muchas orquestas y el día de su inauguración lo hizo con Pacho Galán cantando Castillita. Y después hubo muchas orquestas, entre ellas la de Lucho Bermúdez, las venezolanas, vinieron varias. Es más, para la fiesta del mar se utilizó este hotel Tayrona para muchos eventos y muchas orquestas. Fue uno de los primeros mejores hoteles construidos aquí en Santa Marta, acompañado con el Teatro Santa Marta. Basílica Mayor de Santa Marta. Esta es una de las ciudades más antiguas de Colombia y en esta plazoleta se han llevado a cabo muchos eventos musicales. Aquí ha habido retretas, conciertos,
Rueda? Desde muchos años. Usualmente se toma este lugar para hacer festivales, eventos musicales, conciertos, retretas. Hay mucha actividad musical en esta plaza aquí de la Basílica, la Catedral Mayor de Santa Marta. En ella tocaron muchos orquestas, entre ellas Pacho Galán, Lucho Bermúdez y Lito Barriento. Y además tocaron varias orquestas venezolanas. Se puede decir que para la Fiesta del Mar fue utilizado como escenario de coronación, de eventos, y que tiene una trayectoria, se puede decir, bastante antigua. Comienzo de siglo, fue fundada, su comienzo fue en la calle 22 Santa Rita, entre tercera y cuarta comenzó, y posteriormente adquirieron este último local. Aquí observamos el famoso Club Santa Marta, un sitio, digamos, donde se han celebrado muchas festividades, en especial para la población, la clase dirigente de la ciudad, personas prestantes de la sociedad. Aquí han venido muchas agrupaciones a tocar desde los años 50, 60, 70, como habíamos mencionado, para las celebraciones de la Fiesta del Mar, que se celebran usualmente a mitad de año, en el mes de julio. Yo toqué aquí con la orquesta de Juancho Torres. Bueno, aquí han pasado muchísimas agrupaciones y este es un sitio muy emblemático de nuestra ciudad, el Club Santa Marta.